Os dije que íbamos a tener el primer programa de la gran semana fallera más especial que pudiéramos. Hemos visitado Torrent, que es la capital del Totes Festa. Hemos tenido a los de la Bacanalia aquí que nos aportan música. Y ahora tengo que deciros que acabo de descubrir esto. Que ya es Bronchú. Hace tiempo que ya las esferas, las pelotas de tacola las hemos descubierto. No, no, no. En el programa ya os hemos hablado del Jumping Crane, ¿vale? Que hoy lo vais a conocer, que es este producto fantástico. Que os tengo que decir que yo esta noche me tiene enganchado, y lo digo de verdad, y que tengo aquí a Miriam, que además me va a enseñar, espero. Miriam, buenas noches. Buenas. Espero que me vayas a enseñar, porque la verdad, el poco rato que estoy ahí, estoy no ya enganchado. Puedes parar de tocarlo. Oye, esto es Jumping Clay, explícamelo. Pues es una arcilla polimérica que seca al aire. Ajá. A diferencia de otros productos como la plastilina, seca y tiene un color brillante, no es tóxico. ¿Sí? Y podemos hacer un montón de figuras. Bueno, un montón de figuras. Es que aquí me han traído hasta la falla infantil, con todos los animalitos. Todo el material es Jumping Clay. Sí. Directamente. Por ejemplo, tiene esta figura tiene poliespan. Ajá, para hacer darle la base. Ajá. Sí, pero está todo recubierto con jumping. Con lo cual, pega sobre la propia superficie sí, sí. del jumping y además pues, también sobre el corcho, por ejemplo, sí. para cuando tengamos que hacer cosas muy grandes. Lo digo porque esto que decía yo, la tarta, que decía una falla infantil, para las fallas es muy útil también para hacer ninos, para hacer detallitos, claro. para hacer muñecos. Además, como decías tú, no es tóxico, contiene la propia agua que hace que sea más maleable, ¿no? y que podamos sí. trabajar hasta el secado con aire. Eso es, esto no es hace genial. Falta nada de horno ni cocción. Enséñame a hacer algo, por favor, con jumping, porque yo tengo pues, ganas. Pues también es muy importante que jumping tiene 8 colores que podemos mezclarlos entre ellos. Todos con esta viveza, además. Eso es, entonces esto podemos conseguir cualquier tipo de color. Entonces, por ejemplo, vamos a mezclar este amarillo con un poco de verde y vamos a conseguir un verde más clarito. Ajá, con la mezcla directamente. Sí. ¿Yo puedo? Eso es claro. Sí. A mí igual me sale rojo, ya verás, pero bueno. Vamos. Es difícil. Vamos a intentarlo, a ver... Claro. Podemos ir añadiendo y ves, conseguimos... Me hace gracia que dice Miriam, dice, es difícil que consigas que te salga rojo mezclando amarillo y verde. Yo he hecho cosas muy raras, o sea, que lo podemos conseguir, pero es muy sencillo además. Sí, sí, sí. Y además eso es súper relajante, huele a jazmín. Qué bien. Y sí. Es verdad. Y no es tóxico. Y no es tóxico. Estoy... Y es muy fácil de manejar. Exactamente, no pasaría nada, pero claro, lo del sabor, no creo que sea lo más recomendable que en la tele, digamos, que se puede comer. Pero desde luego que es un gustazo, porque además se nota en la mano la sensación. Sí. Yo estaba, está la publicidad, tengo que decirlo, que me han dejado un trozo de jumping y estaba yo ahí como un sí. crío jugando. La verdad que sí. Bueno, se nota que llevas unas cuantas horas más que yo echadas. Sí, como ves, tenemos que estirarlo para que se mezclen bien los colores. Y una vez que ya no tenemos vetas de amarillo, de verde... Es que es chulísimo. Sí, se quedan colores muy vibrantes, muy vivos. Y ya podemos diseñar lo que queramos. Claro. Podemos, por ejemplo, hacer este petardo. Bueno, aquí está. Qué maravilla, la verdad. A ver, ¿cómo lo enseño? Aquí, ahí lo tenéis. Compañeros, sí. Yo es que, de verdad, estoy sorprendido desde que lo he visto, sobre todo por la sensación que me daba de fragilidad. Yo pensaba que se me iba a romper en cuanto lo tuviese en la mano. Y no es un material frágil, es decir, no. es un material muy fácil de trabajar, muy maleable, muy divertido además, por lo que os decía, porque es la misma mano la que va trabajando sin necesidad de herramientas, sin necesidad de tener detrás grandes utensilios claro, ni el secados. Claro, el acabado es muy limpio. Y el acabado es perfecto, sí. además. O sea, que es fantástico. Simplemente esperar a que seque y ya está. Veo que te has traído la mascleta entera, ¿eh? Tenemos aquí la mascleta. Yo casi que este me lo podría poner y todo, claro. ¿no? Porque he visto que además sí, sobre cualquier material... Sí, se pueden utilizar accesorios como broches o diademas y podemos... O sea, que depende de la creatividad de la persona. Claro, hacer pendientes, collares, a ver, aquí imanes. Miriam, le habéis puesto una pieza de imperdible, digamos, eso y directamente es. Podríamos... Un broche metálico y... ¿Sí? Y, claro, ¿me ayudas? Claro. Me voy a fallerizar yo más todavía. Con jumping clay. Di que sí. Está súper chulo. Escucha, además, esto lo bueno que tienes es que le puedes dedicar el tiempo que quieras. Puedes estar horas jugando sí. o puedes estar un rato porque es rápido. Sí, es verdad que a la hora de trabajarlo tenemos que tener cuidado de, ¿sí? de no exponerlo mucho al aire precisamente porque seca con el aire. Entonces, mientras lo trabajamos podemos utilizar los botes, lo tapamos y luego podemos seguir trabajándolo. Eso es. Además, como decía Miriam, bueno, pues tenemos 8 colores distintos, pero que lo bueno es que se pueden mezclar entre ellos y a mí me cuesta un poco más, pero voy consiguiendo sí, ya también el color. Sí, ¿eh? Hay que estirar.
El problema ahora, ¿sabes cuál va a ser? Que esta noche, cuando acabemos el programa, yo me voy a ir con el jumping jack y voy a estar toda la noche dándole vueltas hasta que esto sí, seque. La forma básica es sí, la bola. Te voy a enseñar a hacer la bola. Vale. Apretando, presionamos bien para conseguir que nos quede sin arrugas. Fantástico, muy bien. Sí, sí, sí. Y para nuestro petardo ahora, cogemos la bola y con la mano le damos una forma más alargada. Vale, a ver. Esto es bueno porque vamos a demostrar que hasta el bronchut sabe hacerlo, con lo cual es la muestra palpable de que jumping jacks es fácil. A ver, este producto viene de Corea además, creo, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, oye, oye, mira, 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 vamos, fantástico. Va a tener que venir Protección Civil y todo a controlar que no me he pasado de pólvora. A ver, vale, entonces, ahí, más o menos nos podemos vendría. Conseguir esta forma, que es un poco alargada, le damos una forma más divertida como de cacahuete y después poniéndole los ojitos... Y la parte superior e inferior como en este y la mecha, ya tendríamos nuestro petardo. Ya tendríamos petardo. El petardo igual que este que me has puesto tú aquí. Eso es. ¡Qué fantástico! De todas las posibilidades que existen, ¿tú qué es lo más divertido que has creado? ¿Qué recuerdes así, ahora mismo? No, lo más divertido que he creado yo, no, los niños. Los niños. Los niños son los creadores. Los mejores creadores. Sí, pero esto no va a pasar, como siempre lo digo, porque gente como yo, que llevamos el niño dentro todavía, el problema es que cuando tenemos niño, al final acabas quitándole el jumping y te pones a jugar y el niño no le dejas que juegue. Siempre pasa con los papás, cuando quieren ayudarles, al final lo acaban haciendo los papás porque engancha. Engancha a pequeños y a mayores. Lo cierto es que es un juguete muy práctico, sobre todo muy saludable, porque... no tiene riesgo ninguno para el niño, que esto es importantísimo además, y sobre todo porque genera la creatividad motriz, es decir, porque es una interacción directa entre el producto. Es muy educativo, el niño aprende los colores, las formas básicas, es también muy bueno para la gente mayor, para la motricidad de las manos, en la gente con problemas motrices. Y una cosa muy importante para padres y madres, no mancha. Que esto es lo que hace falta en cualquier lugar, ¿verdad? Sí, al final desde es luego. Que el niño no se me manche. Desde luego. Como ves, con la ropa... No hay ningún problema. Aparte, yo, este que me ha puesto Miriam, tengo que decir que ya seco, pues tiene una dureza, una consistencia, evidentemente, importante, pero que no se rompe. Es decir, que no hace falta pegamentos, no hacen falta colas, es decir, no tenemos ningún riesgo, no mancha, con lo cual es directamente la creatividad, el ir trabajando y luego dejar solo que se seque. Sí. Estaba viendo que además tenemos cantidad de productos de jumping con los que poder jugar. Eso es, para casa, para regalos... por ejemplo, aquí podemos ver una pastisera. Este va genial, este les encanta a las niñas. Sí. Es el bakery que podemos hacer nuestras galletitas, nuestras tartas, donuts, helados. Es fantástico y además a partir de 3 años ya se puede utilizar. Gracias a que no es tóxico y es muy fácil de manejar, pueden realizar jumping niños desde 3 años. Genial, genial. Sí. Y bueno, tenemos más posibilidades. Tenemos por aquí el jumping kit set, que es un set completo con los 8 colores. Para poder jugar, la verdad es que hace absolutamente... Bueno, la casita la tenemos aquí, esta casita la veo yo aquí igual. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo la casita de helado que tienes tú allí. Sí, es también, creo que también, mira. Es de aquí, sí, la tenemos la imagen, aquí. Sí. La verdad es que es divertidísimo por lo que decimos, porque además se trata de ir creando cosas, con lo cual, bueno, pues siempre está la parte de poder... ampliarlo, de poder mostrar, ¿no? Eso todas esas capacidades creativas sin fin, además, ¿no? Siempre podemos juegos educativos, que es de lo que la apuesta de Jumping Clay. Lo que se trata. Yo ahora, Miriam, no te voy a engañar, me estoy poniendo nervioso porque he empezado a darle vueltas, he empezado a hacer el petardo y de repente he dicho, no me gusta el petardo, lo bueno es que puedo volver a empezar. Claro. Y lo que no sé muy bien es hacia dónde mandar mi diseño. ¿Qué me recomiendas que haga? A ver. Pues hay que volver a amasar. Vuelvo a amasar, sí. Volvemos a estirarla. Ahí. Esto ya es problema mío directamente, porque ya sabe la gente lo nervioso que soy yo. ¿Verdad? Y han dicho, a ver, ahí. En los talleres Jumping Clay, por ejemplo, ahora para fallas, estamos haciendo el tallercito para que la gente aprenda a hacer sus propios petardos. Bueno, y me han dicho que hay auténticos profesionales del jumping, con lo cual no solo a nivel niños, a nivel usuario, descubrir esta fantástica herramienta, sino que hay gente... Gente adulta que se engancha y se hace su propio Belén en Navidad con jumping y un montón de cosas, decoración para casa... Claro, es que nos da posibilidad de hacer cualquier cosa. Para joyería también, sirve para... Claro, tus collares, pendientes... Ah, pues mira, voy a hacer esto, luego porque siempre queda luego muy lucidor, yo que no paro, si me encuentro por ahí alguna fallera, le puedo regalar 2 pendientes, ¿no? Claro. Directamente, hechos por el jumping, por mí mismo. ¿Cuándo se cansa uno? Porque me da la sensación de que no te cansas nunca, ¿no?, de estar aquí. No. No recomiendan los médicos que paremos, ¿verdad? No. Hay que continuar y no hace falta parar.
en ningún momento. A ver. Vale, volvemos a amasar. Me encanta, Miriam, lo rápido, lo bien que lo hace y que da la sensación, míralo. Sí, con dos nociones básicas, sí que es verdad, con las manos puedes hacer cualquier figura. ¿Vale? A volvemos ver. A hacer. Uh-huh. Y mira, por ejemplo, hacemos la bola. La bola es la forma básica. Siempre partimos de la Tienes bola. Tienes que aprender a hacer la bola perfecta. Bueno, y voy a decir una gamberrada, si me dejas, que esto a los niños sé que les mola. Uh-huh. Rebota. Sí. Es que esto mola mucho. Sí, sí, esto sí. Para los niños. A las niñas les gusta la pastelera, a los niños les gusta que rebote el jumping en el suelo. Somos así de básicos. Nos gusta. A ver. Sí. Hemos progresado. ¿Vale? Hemos chafado. Chafamos. Bien. Y sí. Con 5 pellizquitos podemos hacer una estrella. Ah, rea, claro. A ver. Voy a hacer una estrellita. 5 pellizquitos, me has dicho. Eso es. 1, 2, 3, 4 y 5. La tengo, muy bien. Y podemos hacer nuestra estrella. Pues yo estaba pensando ya directamente en esos talleres infantiles que tienen las fallas montadas para esta semana, que tenemos a todos los niños por la mañana entre el chocolate de los buñuelos de la mañana y la comida que taller. Muchas veces los talleres no sabemos qué hacer. El taller de jumping, aparte porque es muy económico, es un producto que es de verdad muy, muy fácilmente conseguible. En la calle Císcar, además, tenemos una tienda donde pueden encontrar el producto, ¿no, Miriam? Sí. Y la verdad es que para los talleres infantiles me parece una idea fantástica. Sí, en la calle Císcar ofrecen también talleres para estas fechas. Ajá. Y pueden pasar una tarde muy divertida y aprender un montón de cosas con jumping. Si yo necesito aprender al jumping, ¿vale? ¿Cómo puedo acabar estas estrellas? Aunque fíjate qué bien pinta, sí. Tengo que decirlo. Chafo un poquito más. Que si quiero aprender, ¿cómo puedo descubrir dónde tengo que ir? ¿Cómo os puedo localizar? Pues podéis visitar nuestra página web, www.jumpingclay.es, donde podéis encontrar todas las franquicias que hay en España. Genial. Y también tenemos venta online y estamos aquí en la Comunidad Valenciana, está en Valencia, en Torrente y ahí. O sea, que cada vez más presente el jumping en nuestra vida. Pues sí, eso nos gusta muchísimo, sí. De verdad. Ya lo sabéis, en www.jumpingclay.es podéis encontrar tanto los sitios a los que dirigiros para conseguirlos. Son unas bolsas muy prácticas, hechas además con un tipo de material para que no se seque, con lo cual esto también es muy práctico. El precio muy económico y además las posibilidades son todas las del mundo. Y siempre os vamos a dejar que esté Miriam también pendiente de explicaros cómo podemos mejorar este tipo de productos. A mí te voy a decir una cosa, a lo mejor porque soy muy simple para esto. Pero lo que más me ha gustado es que ha empezado siendo amarillo y ahora ya es verde lima. Sí, lo he conseguido. Los colores son fantásticos. Son unos colores muy, sí. Muy chulos. Una tarta como esta que tenemos aquí, que decía yo que es una falla infantil. ¿Cuánto trabajo más o menos le ponemos? ¿Cuántas horas? Pues, por ejemplo, para hacer esta tarta yo tardé cuatro horas, porque es verdad que hay que amasar, mezclar muchos colores, tiene mucho detalle, tiempos de secado. Y a 3-4 horas aproximadamente podríamos conseguir. Empecemos una por lo tarta, más básico, sí, sí. Y conseguiremos. Empezaremos con los colores mezclando. Dice, y las formas empieza básicas, con la estrellita. Dice, empieza con la estrellita y luego ya seguiremos. Y acabaremos con trabajos así. Pues yo te quiero dar las gracias, Miriam, porque nos hayas acompañado, gracias porque nos hayas presentado Jumping, que me parece un producto fantástico. Si no te importa, yo voy a seguir aquí intentando acabar mi estrella, porque sabiendo que pueden ser pendientes. Voy a organizar un par de ellos y ahora, mientras vemos la mascleta, Miriam acaba de explicarme cómo poder jugar, pero sí que quiero recomendaros especialmente a los papis y a las mamis, que sé que seguís mucho el Totes Fest y que estéis pendiente de qué tipo de cosas son buenas para casa. Lo bueno de jumping, más allá de todo lo que hemos dicho, que es fantástico, que no sea tóxico, que no mancha, que no ensucia absolutamente nada, y lo divertido que es para los niños, que ya os lo digo yo, es para estar aquí un buen rato dándole al jumping. Es sobre todo que es algo didáctico y creo que eso es fantástico, sí. Porque estaba viendo también que tenéis productos, por ejemplo, como los libros, el Playing with Jumping Clay, y bueno, un sinfín de productos que, sí, la verdad, donde los niños pueden hacer sus fichas. Ajá. Y también aprender inglés, porque viene español en inglés y los niños pueden jugar, aprender inglés y aprender las formas, los colores con Jumping Clay. Pues directamente yo me lo voy a quedar a ver si perfecciono algo mi inglés.
Lo que voy a acabar son los pendientes. Miriam, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Por mostrarnos este mundo de diversión y de colorido que falta nos hace color en estos días. Y en casa ya lo sabéis, no perdáis la oportunidad de disfrutar con el Jumping Clay porque merece la pena. ¿Has podido ir a la mascleta hoy? No. Pues la vas a ver ahora aquí con nosotros, ¿vale? Me alegro. Esta ha sido la mascleta hoy en la plaza del Ayuntamiento.